mechonada que llevamos en el día de hoy es por la siguiente realidad que tenemos en Canete. La carretera, las autoridades tienen más de 6 años burlándose de nosotros. Siguen atropellando nuestra moral. Porque cuando se le miente a un pueblo sano, cuando se le miente a una comunidad trabajadora, se pasa de la raya. Y por más de 6 años nuestra comunidad ha venido sufriendo esta situación de burla, chantaje, engaño. Y todavía no se dan inicio a los trabajos de la carretera. Pero además, nosotros no estamos solo aquí por la carretera de Canete. Estamos porque las diferentes comunidades de Tenares están desbaratadas sus calles. Los Pomos, Paso Hondo, Los Naranjos, El Corozal, óyeme, Las Agüitas, Arroyo Seco, todavía no se ha trabajado como se debe. Ahora las autoridades andan como muchachitos enamorados porque vienen las elecciones y comienza ahora el stock de campaña de cada uno de los funcionarios. Pero no podemos nosotros quedarnos de brazos cruzados, por lo que de las autoridades no da respuesta a las diferentes problemáticas que tenemos, porque son especialistas mintiendo. Déjame decirte, para señalarte un caso, los diferentes representantes de las diferentes instituciones vinieron al cruce y nos prometieron a nosotros resolver un problema de las aguas residuales que vierte desde Ciudad Modelo hacia el cruce. Se han hecho de la vista gorda, no se ha hecho nada. Nosotros vamos a arreciar la lucha si las autoridades no responden a las realidades que nosotros tenemos. Han venido con otra burla a pasarle un pañito tibio a Tenares, tirando una capita de asfalto por encima de donde hay asfalto. Eso es echarle manteca gorda, manteca al puerco gordo. Y no podemos seguir en la situación cuando hay comunidades que están llorando para que mínimamente se le eche material a sus calles. Y se están desperdiciando. ¿6 años? Bueno, 6 Semanas Santas, justamente. Entonces, nosotros vamos a dar respuesta si ellos no atienden las demandas que nosotros estamos planteando. Culminamos esta noche esta primera actividad, nuevo que nos reactivamos nuevamente. Ya tenemos bastantes años hablando de este mismo tema. Ya las comunidades se están cansando. Mira que nosotros comenzamos Canete prácticamente solo, pero ya hay muchas comunidades que nos han seguido los pasos. ¿Por qué es que todas las comunidades han sido engañadas? Estas autoridades que son tramposas y además de corruptas. Porque mira lo que hacen. Mientras que en Canete estamos luchando por la carretera, Los Pomos, Los Naranjos, El Corozal, Los Limones, entre otras, Las Agüitas, todas. Ellos vienen aquí, vienen con 2 camiones de asfalto, asfaltan el pueblo entero y luego vienen y gastaron millones, porque es que son corruptos, para decir que asfaltaron, gastaron cientos de millones de pesos, pero fueron cientos de pesos lo que gastaron. Entonces con eso ellos evitan de asfaltar las comunidades, que les saldría más costoso, pero además se llevarían menos dinero al bolsillo, porque en la medida que invierten menos, se ahorran más para ellos. Entonces ya nosotros nos cansamos. Esta mechonada concluye esta noche. Ya en los próximos días estaremos reunidos con las demás comunidades, porque vamos a anunciar actividades de mayor contundencia. Y tenemos otros pueblos que nos van a apoyar, porque es que nosotros tenemos la razón y ellos tienen la corrupción. Y nosotros le vamos a dar candela a estos corruptos. Le vamos a demostrar como a ellos les gusta que le demuestren, porque que hay un pueblo que está sufriendo, exigiendo que se devuelva en bienes y servicios los impuestos que se los roben. Bien, Milady Belisario, miembro del colectivo de organizaciones sociales y populares San Francisco de Macorís, coordinadora del FLUP, queremos decirle a las autoridades de que el colectivo de organizaciones se une a estas comunidades en respaldo ante la indiferencia de las autoridades, la burla y el chantaje, porque tirar asfalto sobre asfalto, eso es una burla y un chantaje para justificar el robo de millones de pesos que en los próximos días anunciarán que se ha invertido en esta zona. Por esa razón nosotros estaremos dándole respaldo a todas estas comunidades en cualquier accionar que decida Tenares que va a asumir con relación a su problemática.
la asumirá del mismo modo el colectivo de organizaciones sociales y populares San Francisco de Macorís.